No, 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 estoy ya. Ya no hay opción a. ¿Qué quieres? ¿Pero qué hago primero? Lo que quieras, pero ya no me molestes más, te lo dije. ¿Y si no te sales? Hola, buenos días, Gemma. Hola, buenos días, Corde Pérez. Bueno, ya sabéis que hoy nos toca el taller de fitness facial a base de ejercicios, sobre todo para tonificar la musculatura de la cara. ¿Vale? A ver quién hay por ahí. Voy dando unos minutitos, me conecto un poquito tarde hoy. Buenos días, Gemma, ¿qué tal? Bueno, perdonadme, ¿eh? Porque esta semana, bendito sea el lunes que viene, que empezamos ya a ritmo normal, porque tengo a la peque por aquí dando vueltas y la verdad es que a veces, como ayer, es un poco intrusivo para estar ahí en el live, pero bueno. Nos vamos apañando como podemos. Para no perder ya más tiempo, chicas, que voy con un poco de retraso, empezamos, ¿de acuerdo? Os voy diciendo hola, Yorlin, buenos días Pollo, buenos días Vilo, buenos días a todos. Chicos, empezamos nuestro taller facial y como siempre ya sabéis, empezamos por el cuello, ¿de acuerdo? ¿Me veis bien ahí todos? Yo creo que sí, ¿no? A ver, quizá este. Bueno, yo creo que ahí se ve bien, no vamos a tocar más. Entonces, fijaos, con el cuello vamos a hacer nuestro movimiento de desplazamiento hacia adelante para empezar a trabajar toda nuestra musculatura, sobre todo de la parte anterior, la que está siempre más flácida. Entonces, desde aquí, fijaos, vamos a realizar un empuje hacia adelante y atrás. Hacia adelante y atrás. ¿Qué es esto? ¿Purpurinas, Martina? ¿Me la cogiste el otro día y qué me has hecho purpurina? Hacia adelante, atrás, buenos días. Empujo, atrás. Fijaos, ¿eh? Cómo va la mandíbula. Hacia adelante y atrás. Empujo un poquito y atrás. ¿Cuál va a ser la reacción lógica de vuestro cuerpo? Empezar, op, empujando también los hombros. Lo que tenemos que hacer es una retroversión. Un empuje hacia atrás de los hombros hacia abajo para mantener nuestra línea rectita de la espalda y simplemente dejar que vaya el cuello. Que no tengo tanta movilidad como se ve en el movimiento, no importa. Habrá quien, yo también tengo el cuello largo, habrá quien tenga un poquito, habrá quien tenga también una patología, vamos a decir, una lesión, por ejemplo, en cervical. Si tenéis hernias, cuidado, cervicales, y si tenéis rectificación cervical, también es mi caso, puede que os moleste un poquito. Lo que hay que hacer es simplemente controlar un movimiento de empuje hasta donde notéis una ligera tensión en la parte posterior de los hombros. Eso significa que nos está trabajando toda la fibra entera. Y vuelvo. Empujo y vuelvo. Vamos, Martinilla, los deberes. Empujo y vuelvo. Empujo. Y vuelvo. De momento ya veis que la boca y la mandíbula está totalmente relajada, ¿eh? Empujo y atrás. Empujo y atrás. Me coloco de lado para que veáis la espalda. Si veis que la espalda se os va, automáticamente up. Trabajo con mi ombligo dentro. Empujo y vuelvo. Eso es. Notar cómo va creando tensión en toda la parte posterior, cervical y hombros. Estamos movilizando la zona de delante del cuello para estirar en profundidad toda esa tensión muscular, toda esa congestión. Nos va a permitir llevar el estiramiento de la parte de delante hacia atrás. Es como si tiráramos del cuello, eliminando toda nuestra flacidez en la parte de delante. ¿Está bajando la papada? ¡Wow! ¡Qué contenta estoy! Eso es. Empujo y bajo. Empujo y bajo. Empujo y relajo la tensión. Bajamos la tensión. Eso es. A ver, este. Sí, ahí. Eso es, yo creo que mejor. Empujo y bajo. Empujo y relajo. Nos quedan cuatro. Una, dos,
3 y 4. Perfecto. Ahora fijaos. Vamos a trabajar desde la elevación, ¿vale? Ya no desde el empuje, sino desde la elevación. Y va a ser un principio de Mewing, que ya sabéis que lo hacemos en apnea. De momento, este lo vais a hacer con respiración tranquila, sobre todo es para las personas que os cuesta muchísimo el ejercicio que viene después. Simplemente vamos a elevar hacia arriba la barbilla realizando un estiramiento y presionando la lengua contra el paladar. Olvidamos dientes, olvidamos todo. Simplemente empujo la lengua fuerte contra el paladar. Relajo, vuelvo a posición de inicio y relajo la lengua. Estira hacia arriba, buenos días. Pego la lengua contra el paladar. Relajo cuello, relajo la lengua. Vamos allá. Estiro arriba. Pegamos fuerte la lengua contra el paladar. Relajo, bajo. Fijaos que cuando subo la barbilla hacia arriba, aún así las fibras están relajadas. Lo que estoy haciendo es un estiramiento. Pero fijaos lo que pasa cuando pegamos la lengua al paladar. No sé si se aprecia bien, pero seguro que vosotros lo estáis notando. Subo, empujo, relajo la lengua y bajo. Se nota cómo tiran todas las fibras de la parte de delante del cuello. Eso es lo que quiero que notéis. Subo un poquito, empujo lengua al paladar, relajamos la lengua y bajamos. Eso es. Sube un poquito, empuja lengua contra el paladar, relaja lengua, relaja barbilla. Nos quedan dos. Eleva, empuja lengua contra el paladar, relaja la lengua y relaja la barbilla. Nos vamos con una más. Eleva, lengua contra el paladar, relaja lengua, relaja barbilla. ¡Fantástico! Nos vamos con los de la sonrisa. Todos estos ejercicios son para el cuello, la papada y el tercio inferior de la cara. ¡Buenos días! ¿Qué tal todos? ¡Hola María José! Bueno, nos vamos con los de la sonrisa. Vamos a hacer primero sonrisa cerrada y luego haremos sonrisa abierta. Vale, empezamos con la cerrada. La boca relajada. La mandíbula también, no hay tensión en masetero para no crear más fricción, sobre todo en la línea mandibular. Y desde aquí, fijaos. Abro y cierro, relajo. Abro y cierro, relajo. ¿Qué está estimulando? Todo el surco nasogeniano, toda la musculatura. El surco nasogeniano. ¿De acuerdo? Y relajo. Los labios tampoco tienen que ir extremadamente prietos, ¿eh? Simplemente relajamos y abro. Relajo. Abro. Relajo, sin presionar excesivamente los dientes, notar cómo la musculatura tira en diagonal hacia arriba. Y relajo, eso es. Relajo, un poquito más. Relajo. Relajo, un poquito más. Relajo, venga chicos, tap tap en la pantalla. Relajo, venga esos corazones arriba. Relajo, dos más. Relajo, una más.
Relajo, perfecto. Martí, ya te dije lo que hay que hacer. Nos vamos con la sonrisa, pero un poquito abierta. Un poquito abierta quiere decir no. Va a ser en la misma línea, ¿vale? Lo que queremos dibujar es como un semicírculo hacia arriba para seguir nuestras fibras musculares, trabajarlas en profundidad para tensar lo que es la musculatura que tire de esa piel y sobre todo que nos vaya eliminando las arrugas, ¿vale? Entonces, fijaos, la boca igual, de momento relajada. Y lo que vamos a hacer es abrir, pero ya con la sonrisa un poquito más abierta. Y relajo. A diferencia del primero, el primero tiraba más de estas fibras, tercio medio, un poquito inferior, y este, al llevar sin presión la boca un poco más abierta, lo que nos trabaja es la línea, sobre todo el código de barras y el empuje alto de pómulo, ¿vale? Abro y cierro, relajo, abro y cierro, relajo, abro y cierro, relajo un poquito más, abro y cierro, relajo, sin correr, abro y cierro, un poquito más, abro, notar el empuje de pómulo como sube la tensión hacia arriba, ¿eh? Se nota muchísimo en los ejercicios faciales porque la tensión lo que hace es elevar, intenta buscar salida y va a hacer empuje hacia arriba, hacia la cabeza, eso es lo que quiero. Arriba. Y cierro, fijaos cómo el tercio superior no tiene que haber movimiento, no tenemos que hacer ningún esfuerzo con los ojos o con la frente, que sea contraindicado sobre todo para las líneas de expresión de nuestro tercio superior. Arriba y relaja. Arriba y relaja. Eso es. Arriba y relaja. Arriba y relaja. Fijaos. Los dientes relajados. Juntamos los labios. Y lo que vamos a hacer es inspiro y como si hiciéramos una exhalación, aguantamos el aire un poquito en apnea antes de soltar. Imaginamos como si empujáramos el aire con fuerza, pero no lo dejamos salir. Hinchamos los cachetes, ¿vale? Para estirar un poquito lo que es a nivel intermedio, ya no tan profundo, toda esta parte, sobre todo de arruga del nasogeniano y el código de barras. Inspiro, como si quisiéramos dejar salir el aire, pero lo vamos a bloquear. Relaja. Eso es, inspira, cierra labios, engrosa los cachetes, ese aire que salga. Fijaos cómo, aunque haya un empuje de mofletes, el labio de arriba no tiene excesiva tensión, ¿eh? Inspiro. Lo que hago es que llegue incluso el aire entre el labio y los dientes, por dentro de la encía. Fijaos, no lo tengo pegado y solo son los mofletes, sino que... Relajo, eso es. Inspiro. Hola, Dios. Y... Relajo, nos quedan dos, inspira, molesta, a mí este personalmente no me molesta mucho, pero puede que dependiendo de los puntos que hablamos, gatillo, que son los puntos de dolor, acupresión, acupuntura que hay en la cara y hay en la cabeza,
lo tengas más activo, Luceli, y tener en cuenta que están los puntos de nasogeniano muy cerca y puede molestar al tirar de la separación. Hemos hecho los de apertura y ahora estamos haciendo los de expansión. Puede que si tienes los puntos activos del nasogeniano, en tu caso, normalmente trabajamos tres, hacemos muchas veces el intermedio solamente, pero esta parte puede que la tengas con mayor tensión y eso implique que al hinchar, al intentar descongestionar, a ti te moleste un poquito. Es normal, ¿eh? Inspiro. Seguir un poco más. ¿Para qué os mando este de desplazamiento del aire? Es para empezar a trabajar la línea de la mandíbula más hetero. Este sí que notaréis, los que tengáis, por ejemplo, la línea marioneta más marcada o más tensión en esta zona inferior del tercio inferior, sí que vais a notar más tensión en este que en el anterior, a la contra de Lucy, por ejemplo, que nos decía que notaba más, por ejemplo, el de pómulo con nasogeniano. Relajo. Perfecto, ¿lo vais notando? ¿Vamos bien? ¿Sí? Voy a darle un traguito simplemente al café. Que hoy voy con retraso y no me he tomado ni el café, o sea que la infusión todavía ni ha llegado. Chicos, seguimos. Vamos con Mewin, que es el típico, ya sabéis que hacemos sobre todo para la papada y para la marcación mandibular, ¿vale? Entonces, desde aquí. ¿Sí, Gemma? Tengo lo tuyo ya prácticamente terminado, ¿eh? Desde aquí, inspiro. Vamos a exhalar. Y al exhalar lo que vamos a hacer es un empuje de la lengua con la boca cerrada, pero sin excesiva presión, ¿vale? Simplemente empuje de la lengua hacia arriba contra el paladar y hacia adelante, por detrás de los dientes, como si los quisiera empujar. Y eso lo que nos va a hacer es trabajar toda la musculatura de la parte de delante del cuello, un poquito con lateral, externo, y sobre todo todo lo que se inserta en la línea mandibular, toda la musculatura que viene hacia la papada. Fijaos, inspiro, exhalo, tengo 36, voy para 37, 37 ahora en junio. Sí, pues oye, muchísimas gracias. Fijaos, yo tengo mucho cuello, así que en mí se ve muy bien. El otro día me decían que tenía cuello de jirafa, es verdad, lo tengo muy, muy largo. Chicos, fijaos. Inspiro. Musculatura blandita, relajada, no hay tensión. Exhalo. ¿Y por qué os lo mando en apnea? Porque es como mejor vamos a soportar esa retención de aire y mejor vamos, como cuando trabajamos el hipopresivo, a bloquear esa musculatura que yo quiero trabajar. Y fijaos ahora qué pasa simplemente cuando retengo el aire y llevo la lengua contra el paladar y hacia adelante, presionando los dientes. Se aprecia muchísimo, ¿eh? Yo creo que es muy visual. Y sobre todo si ponéis los deditos sin presión, ¿eh? Simplemente apoyar debajo de la barbilla, os lo digo siempre, vais a ver. Inspiro. Relajamos. Exhalamos. Y ahora, fijaos, lengua arriba contra el paladar y contra los dientes. Notar cómo hay un empuje hacia arriba y hacia afuera. Es como si yo quisiera introducir esa papada hacia adentro. Inspira. Exhala. Venga, esos corazones arriba, no os olvidéis, vamos, 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 vamos. Y cuando aguantamos un poquito la apnea es cuando presionamos hacia arriba y hacia adelante.
Muchas gracias, venga, por ayudarme con esos corazones. Inspiro. ¿Qué pasó, Martina? Exhalo. ¿Tafini? Venga, de las cuentas y luego corregimos, ¿vale? Y aguanto, retengo un poquito el aire. Venga, que te estás portando muy bien y hay fiesta. Luego te compraré algo. Vamos, trabaja bien. El que trabaja bien tiene recompensas. Inspiro. Exhalo. Eso es. Coge aire, nos quedan tres. Soltamos. Y cuando vaciamos pulmones, estómago de aire, es cuando apretamos la lengua contra el paladar y hacia adelante. Dos más, vamos allá. Fantásticos ejercicios para la papada y los que vienen después también. Inspiro. Exhalo. Lengua arriba contra esos dientes. Hablo de papada, inspira, pero fijaos también cómo nos trabaja la línea mandibular, ¿eh? Inspiro. Exhalo. Lengua arriba y hacia adelante. Fantástico. Ahora vamos a trabajar los de la lengua. La semana que viene os voy a traer ejercicios distintos para ir cambiando, ¿vale? Pero todos, absolutamente todos, son súper, súper efectivos. A mí personalmente me gusta mucho el taller facial de masaje, etcétera, pero me gusta muchísimo más, no sé si es que en mi corazón siempre está el fitness y el deporte, pero me gusta muchísimo más este tipo de talleres de fitness facial porque tiran muy bien de la musculatura y es verdad que los resultados se ven muchísimo, muchísimo más rápido incluso que con masaje. Así que guardarlos, descargarlos y repetirlos vosotros en casa. Son súper, súper efectivos contra las arrugas y contra la flacidez. Chicos, nos vamos con los de la lengua. Empezamos como siempre hacia la nariz. Fijaos, me voy a colocar de lado lo que va a hacer el movimiento. Inspiro. Voy a exhalar. Y al final de la exhalación es cuando voy a empujar la lengua envolviendo los dientes hacia la puntita de la nariz. Fijaos lo que hace la barbilla. La empuja hacia adelante, como casi el recordatorio del primer ejercicio que hemos hecho. Sacando la tensión, fijaos, de la línea mandibular y trabajando toda la musculatura también del cuello y la papada. Si volvéis a poner las manitas, lo vais a notar enseguida. Inspiro. Exhalamos. Y fíjate, con boca relajada, lengüita arriba. Notaréis cómo sube la musculatura del cuello y hunde la papada hacia adentro. La lengua relajada abierta, gordita no, en puntita, cerrada. Para que notéis bien esta parte del cuello. Inspiro. Exhalo. Y puntita de la lengua arriba. Inspira, exhala, lengüita arriba.
Inspira. Suelta el aire. La lengua arriba. Pequeñita en puntita hacia la nariz. Inspira. Exhala. Puntita de la lengua arriba. En tiempo, por ejemplo, el masaje facial, al trabajar más musculatura intermedia y superficial, yo no os aconsejo más de, si lo hacéis todos los días, 10-15 minutos. Si lo hacéis un poquito más largo el taller, 20-25 minutos, 3 días alternos en semana. Los ejercicios igual, ¿vale? Porque en ejercicio no hay tanto problema, pero sí puede llegar a sobrecargar la musculatura y a hacer más dolor, a crear más dolor en los puntos gatillo. Entonces, igual, los ejercicios 2-3 veces alternos por semana. En ejercicios son unas 5-10 repeticiones y en masaje prácticamente igual. Hay gente que mete 10-20, pero ya se va bastante de tiempo. Cuidado sobre todo en masaje cuando nos acercamos a las 20, no hacer todos los días durante mucho tiempo para no crear flacidez. El ejercicio, lo que estamos haciendo hoy, sí lo podría repetir todos los días, como que yo podría hacer sentadillas todos los días. El problema es que si yo paso de volumen de repeticiones por querer acelerar el proceso, ¿qué me va a pasar? Que a lo mejor mi musculatura se puede llegar a dañar, a crear más dolor a nivel articular, tensional, sobre todo en hueso, etcétera, ¿vale? Bueno, en hueso, el hueso no va a doler, pero todo lo que recubre tendones, ligamentos, etcétera, sí. Entonces yo os aconsejo de ejercicios faciales entre 5 o 10 repeticiones bien hechas de manera tranquila en casa. 2 días o 3 a la semana. Yo pondría 3 de ejercicios y 2 de masaje. 5 días, masaje durante 10-15 minutitos. Si lo hacéis por las noches, muchísimo más efectivo por la noche. Os ayuda a descargar toda la tensión de la cara, de la cabeza al iros a dormir el día que nos toca el taller de ejercicios. Y cuando realicéis el masaje, muchísimo mejor también para la piel, porque después nos vamos a la cama, normalmente descargamos tensión y es mucho más efectivo que en la mañana. Si lo hacéis en la mañana conmigo, ya veis que metemos un poquito más de rato y yo lo hago simplemente los 5 días que me conecto en directo con vosotros, sábado y domingo. No toco ya ni la musculatura, ni hago ejercicios, ni toco la piel. Únicamente pongo mis mascarillas, ¿vale? Para las ojeras, para las manchas, para hidratar. Luego me doy mis productos, mi ácido hialurónico, mis cremas, mi serum, por la mañana vitamina C y ya está. Tengo mucha papada y flácida, pues todos estos te van a ayudar un montón. Todos los que hemos hecho anteriormente, el de la lengua, y ahora nos vamos con el segundo de la lengua, chicos. Eliu, buenos días. A ver, muchísima gente me dice que la cúrcuma se activa con la pimienta, Bella. Esas son cosas que se decían anteriormente. Las especias son totalmente distintas y cada una tiene propiedades diferentes. Por lo tanto, no es que vaya a hacer más efecto porque vaya conjunto. ¿Que conjunto es una bomba de relojería? Sí. Las dos especias juntas son brutales. Tanto la pimienta como la cúrcuma. Pero que una activa la otra y si las tomo separadas no funciona, eso no es verdad. Porque la cúrcuma por sí sola tiene multitud de propiedades súper beneficiosas. Y la pimienta también, atención a la pimienta, como el limón cuando hay gastritis, ¿vale? Tenéis úlceras estomacales, etcétera, hay que decir fuera. Pero lo que pasa es que antes se decía, jo, las dos juntas, y se ha creado esa convicción de que una activa la otra, pero no es cierto, funcionan muy bien por separado, pero el conjunto es brutal para el organismo, ¿vale? Si lo podemos tomar juntas, pues evidentemente muchísimo mejor. La vitamina D... ¿Dónde puedo comprar? Vitamina D es más la vitamina del sol, de la piel, la que provoca muchísimo cansancio junto a la vitamina K. La que hablamos sobre todo para las manchas es la vitamina C con niacinamida. Niacinamida, ¿vale? Normalmente hay menos cantidad de niacinamida y un poquito más de vitamina C. Vienen en serum líquido, en pipeta, check, ponemos 2-3 gotitas
lo masajeamos, lo extendemos por la cara, por el cuello y sobre todo en verano también escote, la piel es muy fina, genera mucha mancha en cuanto le da la luz del sol. Y ya está, y lo ponéis debajo de vuestra crema hidratante. Lo primero, lo movéis bien, dejáis que penetre y después ya nos vamos con las cremas hidratantes. Yo aún así, por la mañana, después de la vitamina C, pongo el ácido hialurónico después en serum y después ya mi contorno de ojos y la crema hidratante. Por la noche vitamina C no, ¿vale? Por la noche retinol para tensar la piel si queréis. Y si no, vuestra crema hidratante con el contorno de ojos. La vitamina C la encontráis en supermercados, por ejemplo, Lidl. Yo la he comprado de Revuel con V en Primaprix, ya no está, las últimas veces que fui ya no estaba, pero os aconsejo que os metáis en Amazon, por ejemplo, en Google, perdón, y en Amazon también, y ponéis, por ejemplo, vitamina C con niacinamida, y ahí os salen las multitud de marcas que tiene el mercado que podéis encontrar, dónde las podéis encontrar. Si vais y no está, pues las encargáis por internet, hacéis un pack de 3-4 cositas para que el envío lo paguéis solo una vez y ya ahí elegís dependiendo de vuestro bolsillo, ¿vale? Buenos días, Eliu. Dependiendo de si podéis gastar menos, low cost, ya sabéis que yo siempre os presento gamas low cost y luego, por ejemplo, gamas intermedias, pues tenéis muchísimas, Eucerin, CeraVe, tenéis Neutrogena, tenéis Niveas de gama baja también, como Lidl y Mercadona, Deli Plus, 100... Tenéis, buenos días Vladimir, muchísimas gracias. Tenéis L'Oreal, por ejemplo, de gama intermedia, que a mí me chifla, o sea que funcionan a las mil maravillas. Nos vamos con el segundo de la lengua, chicos. Inspiro y fijaos, vamos a hacer movimiento envolvente con la lengua. Inspiro y lo que vamos a hacer es descongestionar masetero, sobre todo línea mandibular, y trabajar aún así en la tensión de la zona baja, tercio inferior de la cara con papada. Buenos días, Nancy. Bueno, Vladimir, buenos días. Empezamos a activar los regalitos. Venga, vamos, vamos, vamos. Regalitos y corazones. Venga, en la medida de lo que podamos, cada uno lo que pueda. Vamos a activar bien el live. Inspiro. Exhalo. Si de nuevo ponéis los deditos debajo de la barbilla, vais a notar lo que hace la papada. Envuelve y se mete hacia adentro, estirando. Fijaos, inspiro. Bueno, Vladimir, pues los que no puedas hacer... los dejamos, más que nada que no te cause más dolor al hacer esfuerzos y luego los recuperamos, ¿vale? Inspiro. Y fijaos, al hacer un desplazamiento de la mandíbula, lo que hace es el efecto inverso, tirar de esa piel y de esa musculatura en el sentido que nosotros le estamos pidiendo. Inspiro. Notar también como al haber apertura de boca... hace un empuje y una elevación de pómulos. Notaréis un poco de molestia al abrir, sobre todo en la zona superior mandibular. Buenos días, Lucina, también. Lucía, buenos días, Miriam. Inspiro. Exhalo. Y envolvemos. Yo, por ejemplo, tengo más tensión en el lado derecho de la cara y sobre todo en la parte superior que en la parte inferior. De hecho, a mí se me ve que siempre llevo más cargada la zona de la ojera, la zona de las líneas de expresión de la frente y no tanto flacidez. Los que tenéis el efecto inverso en vuestra cara, que tenéis más flacidez, todo esto funciona a las mil maravillas. Inspiro. Exhalo. Lo digo por los puntos de dolor que vais a tener activos, ¿eh? Notar cómo esa tensión acumulada por dentro molesta y es como si quisiera expandir, subir, sacar. Inspiro. Exhalo. Y lengüita hacia afuera.
Dos más. Inspiro. Muchísimas gracias. Exhalo. Y nos vamos. Una. Inspiro. Exhalo. Y envuelvo. Tengo a mi hija enfrente que está haciendo la peque los ejercicios. ¡Qué guay! Oye, no vas a tener una arruga el día de mañana, ¿eh? Gracias a tu madre vas a tener una piel, vamos, como el culito de los bebés. Chicos, nos vamos con los ejercicios envolventes para la boca. Para... Volvemos al tercio un poquito más medio de la cara. Ya vamos subiendo y nos vamos con código de barras y pómulos. Vamos a envolver. Fijaos ya simplemente el envolver cómo nos trabaja también el cuello. Primera parte y estiramiento facial del tercio medio e inferior. Envuelvo. Volvemos a los primeros y descongestión con estiramiento, fijaos, al abrir en el segundo movimiento. Fijaos lo que hace la musculatura, sube nube hacia arriba. Bloqueamos, envuelvo. 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 Muy buen ejercicio para todos los que tenéis problema en la mandíbula, de roce de dientes, de choque por las noches al dormir, etc. Envuelvo. Ya nos estamos subiendo hasta la ojera y la bolsa, estamos trabajando desde abajo hasta arriba prácticamente. Fijaos todo lo que abarcamos en un solo ejercicio con dos posiciones distintas. Envuelvo. Estira sin crear presión, todo lo contrario. Envuelve. La tensión llega hasta la sien, ¿eh? Envuelve. Envuelve. Un poquito más, envuelve. ¿Has hecho las cuentas, Martí? Envuelve, ¿por qué? Te duele la garganta. Bueno, pero la garganta no tiene que pensar. Hola, Pedri. Hola, Vicent. Envuelvo. Cuello papada. Tercio medio inferior. Envuelvo. Cuello papada. Tercio medio superior de la cara. Dos más. Envuelve. Envuelve. Estábamos haciendo, luego os lo pongo la reproducción entera en mi perfil, porque hoy es un taller de fitness facial, lo que pasa que ya vamos subiendo hacia ojos, haremos luego un pequeño estiramiento, nada, de la frente, muy poquito, y me meto ya después con suelo pélvico, porque estaba programada la doble reproducción hoy, las dos cosas, los dos ejercicios,
Pero hemos ido trabajando desde abajo hasta arriba. Nos quedaba una. Envuelvo. Si funciona, fijaos. Esto es muy visual, no es como el masaje que se puede decir y tú puedes creer o no, pero fijaos. Cuando envuelvo, si ponemos los deditos debajo de la barbilla, fijaos. ¿Hacia qué dirección está tirando el cuello? Hacia arriba, en movimiento envolvente, pero fijaos lo que hace la papada. Se mete hacia adentro y se estira. No es que yo os quiera decir las cosas, sino simplemente es que se ve muy bien, ¿eh? Y cuando empujo hacia adelante, fijaos, la línea mandibular relaja, empuja, marcando mandíbula. Y lo que estoy haciendo es un estiramiento también de los músculos del nasogeniano y del código de barras, porque el labio va blando. Vuelvo a la primera posición, envolvemos. Cuello papada y fijaos ahora, en la segunda, lo que hago es una apertura de la musculatura para crear la tensión en V exactamente en la dirección de fibra muscular que trabajamos también los masajes. ¡Ah! Eso es. Nos vamos. Lo miro cuando lo pases desde el principio. Vale, Pedri, ningún problema. Ahora ya cuando terminemos os pongo la reproducción entera. Irá también con el suelo pélvico. Si lo queréis trabajar, es muy muy efectivo, hombres, mujeres, la verdad es que funciona súper bien. Si hacéis deporte más, os lo aconsejo a todo el mundo, jóvenes, mayores, etc. Nos vamos con los ojos. Los ojos, fijaos, para fortalecer los ojos es muy importante si queremos terminar también con la ojera, con la bolsa, aparte de un buen descanso, es trabajar la fuerza del ojo para que no cree esa sensación de estar cansado, fatigado. Y baje, nos ayude a la aparición del párpado caído y de las líneas, sobre todo del entrecejo. Un ojo que va muy cansado, que no está muscularmente fuerte, es un ojo que os va a provocar todo lo que es la línea del antifaz. Bolsa, ojera, entrecejo y párpado caído. Lo trabajamos también, ya sabéis, siempre desde el masaje. Estos son ejercicios, yo soy miope, y os los pongo precisamente por eso, recomendados por los oftalmólogos, ¿vale? Muchísimas gracias. Entonces, fijaos, simplemente lo que hay que hacer es intentar no acompañar el movimiento ni con la cabeza, ni con la espalda, ni con los hombros. No hacemos nada raro, relajamos y simplemente desde ahí lo que vamos a hacer es subir la mirada al techo y bajarla al suelo. Subo la mirada al techo y bajo. Subo y bajo. Unos ojos que estén fuertes son unos ojos que van a estar sanos. Tengáis problema o no tengáis problema. Yo soy miope, pero de generaciones, es de genética. No me va a corregir ningún tipo de patología o enfermedad que tenga el ojo, astigmatismo, miopía, etc. Pero ¿puedes grabar, porfa? ¿Por qué me decís siempre que grabe? No entiendo cómo. Es que le pregunté, a ver, ¿lo decís por la reproducción entera? Sí. Belahuel, sí, los tengo, las reproducciones enteras las cuelgo en las otras dos redes, ¿vale? Los ojitos arriba y los ojitos abajo. Yo sí, que siempre llego tarde. Vale, en las otras dos los tenéis seguro. Reproducción además entera, con todo lo que vamos hablando, para que no os perdáis nada, etc. Lo único que es que aquí en TikTok yo pregunté a bueno, pues una agencia de colaboración que tengo y me dijeron que aquí las reproducciones enteras no se podían poner. No sé por qué, a mí me encantaría, como hay en otro tipo de aplicaciones, poder luego al terminar tener la opción de volver a compartir y que saliese entera. Si hay alguna manera de hacer eso, me lo decís, porque la verdad es que crea muchísima, muchísima duda y mucha esta parte de que no se pueda. Es que yo creo que hay alguna manera y yo no lo sé. Entonces, chicos, de arriba los ojitos y abajo. Si veis que se os va la cabeza o el cuello, una manera es sujetar poniendo la manita en el escote y bajo. Elevo los ojitos y bajo. Elevo los ojitos y bajo. Dos más.
elevo los ojitos y bajo. Una más, elevo los ojitos y bajo. Volvemos al centro y desde aquí vamos a hacer un desplazamiento lateral. A un lado y al otro. A un lado y al otro. A un lado y al otro. Este notaréis como que es un poco más molesto, ¿vale? Pero os va a ayudar también a coger más campo visual, salvo que tengáis algún problema en el ojo que no podáis, ¿eh? Para los masajes, ¿algún aceite especial? Vale, mientras vosotros vais haciendo el desplazamiento lateral de los ojitos, para los ojos, para los masajes, perdón, a mí me gusta más la crema, una crema que sea ligera, que un aceite, ¿vale? Pero hablo de las opciones que tenéis de aceite. Aceites, para empezar, tenéis los que se aclaran, los que hay que enjuagar y lavar, y los que se pueden dejar en la piel y la piel puede absorber. Informaros bien de qué vais a comprar. Yo prefiero los que se pueden dejar igual que una crema. Pero antes se trabajaba con unos aceites, incluso corporales, que hay que lavar. ¿Vale? No se pueden dejar en la piel, igual que el agua micelar. ¿Vale? Por ejemplo, siempre lo digo porque todavía hay gente que no sabe que el agua micelar es jabonosa, es una especie de jabón y luego hay que limpiar con agua y aclarar. Pues los aceites son igual. Fijaos bien que sean de los que podéis dejar en la piel, que sean hidratantes y que no hay que lavar. Una vez dicho esto, para las pieles grasas mixtas, jojoba, aceite de jojoba es el mejor, y luego rosa de mosqueta. Para las pieles maduras o jóvenes, en ambos casos secas, tenéis el de rosa de mosqueta, es el único que yo pondría para ambos tipos de piel. Luego el aceite de oliva, una gotita. Luego el aceite de coco, que sea bio, puro orgánico, igual que el resto. Tenéis el de almendras, tenéis el de uva, tenéis el de argán, ¿vale? Tenéis multitud, pero que sean sobre todo unos aceites buenos, ¿vale? Bios y orgánicos. Así como en alimentación yo no me meto tanto, sí que es verdad que todo lo que metemos en la piel, ¿por qué? Porque tiene, bueno, y en alimentación también, contra más sano es, evidentemente, somos lo que comemos y lo que compramos, ¿vale? Sobre todo, más que lo que comemos, lo que compramos. Pero es fundamental también cuando va a chupar la piel que sepáis lo que le ponéis y que sea, aunque sea un pelín más caro, que sea bueno. Porque si no, luego vienen problemas de intolerancias en la piel a nivel alergia, salen granos, salen ronchas, puede enrojecer la piel, la puede resecar en exceso, la puede volver más grasa y nos puede salir ese empuje de exceso de sebo en aparición de granos, poros, etcétera, ¿vale? El aceite de coco, sí, el aceite de coco y el de oliva son los que se han utilizado desde tiempos ancestrales, yo creo. Son pues como la crema Nivea, ¿vale? Yo en mi caso la crema Nivea no me va bien, pues porque por el deporte tengo a temporadas el metabolismo mucho más acelerado, me hace transpirar más y es una piel muy densa que me hace sudar en exceso, o teniendo la piel de la cara grasa mixta me provocaría, pues por ejemplo, un efecto embudo. Al ser una crema tan densa, lo que me crearía es muchísimo grano, pero no es problema de la crema, es problema de la piel o problema de mi sistema hormonal o problema de mi sistema digestivo, ¿vale? Eso es lo que tenéis que analizar, algo que se adapte siempre a vuestra piel, ¿vale? Y a vuestro cuerpo. Chicos, vamos a hacer el del antifaz. Fijaos, en nasogeniano metemos los pulgares. El índice por encima. ¿Quieres hacer el antifaz con nosotros, Martina? De las cejas. Y ahora fijaos, lo que vamos a hacer es abro y estiro un poquito la piel. Y se hacen los ojos como grandes, grandes, grandes. Y desde aquí vamos a cerrarlos con fuerza y vamos a aguantar 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, relaja. Eso es. Vuelve a estirar esa piel como si quisieran abrir los ojos y con fuerza mantén el estiramiento de la piel, pero cierra, aprieta los ojos. 2, 3, 4, 5, 6, relaja, eso es. Abre pómulo, estira nasogeniano, estira las cejas, abre bien los ojos y ahora cierra con fuerza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es, relaja. Estamos trabajando toda la línea del antifaz, la ojera, la bolsa, el párpado, nasogeniano y pómulo. Vamos arriba, estiro, cierro los ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relaja. Dos más. Estira. Abre. Cierra los ojos con fuerza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relaja. Última.
Deditos en nasogeniano, estira y nos vamos, aprieta ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es un estiramiento sobre todo para la frente y el entrecejo. Fijaos lo que vamos a hacer. Pulgares por detrás de la oreja. Vamos a envolver lo que es la cabeza y fijaos. Este movimiento, cuando tenemos mucha tensión, ¿qué hace la musculatura? Tirar hacia abajo y hacia adentro. ¿Veis cómo marca? Bueno, pues lo que queremos hacer es abrir. Eso es lo que vamos a hacer, un estiramiento de la piel. Inspiro. Y estiro, 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 abro, exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relaja, inspira. Al exhalar, estira, estira, estira. Sube esas cejas, tira de la piel un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al volver a punto de inicio, no suelto de un golpe, ¿eh? Eso crearía un efecto rebote en la piel. Suelto despacio, inspiro, relajo, fijaos, blandito. Y al exhalar, estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es. Nos quedan las tres últimas. Relaja, inspira. ¿Qué os molestan los hombros? Al inspirar, relajáis. Y al exhalar, estiro. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Relaja despacio. Eso es. Venga, vamos a por dos más. Inspiro. ¿Para qué quieres la colchoneta? Exhalo. La colchoneta la voy a utilizar ahora, Martina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relaja. Última. Inspira y nos vamos a 10 segundos en la última. No puedo ayudarte ahora, cariño. Y exhala, estira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Perfecto! Nos vamos a trabajo de suelo pélvico y con esto terminamos y nos vemos el lunes. Suelo pélvico. Yo recomiendo que lo trabajéis tumbados, ¿vale? Es una manera muy, muy cómoda de trabajar. A ver si se ve bien en los dos. Voy a adaptar un poquito. Venga, vida mía. Termina lo que tienes y luego vienes conmigo, ¿vale? Me voy a hacer unas gestiones y te me llevo. Nos vamos por ahí. Es que no he hecho los puntos ni las restas. Pues venga, termínalas. ¿Has terminado las palabras que había dictado para el lunes? No. ¿Tampoco? Pero bueno, no se puede ser tan vaga. Que el ser vago no da dinero. Venga. ¿Tú no me quieres ayudar? No es que yo no te quiera ayudar, es que tienes simplemente que terminarlas y hacer tus cuentas. Y si no ya, mamá se enfada luego, ya lo sabes. A ver este, si lo puedo retroceder un poco. Ahí. Para que se vea mejor. Eso es. Vale, yo creo que ahí estamos todos bien. Entonces, para suelo pélvico nos vamos a tumbar boca arriba. A ver si puedo coger una imagen porque tengo los teléfonos un poco separados uno del otro. ¿Vale? Nos vamos a tumbar, piernas flexionadas, ¿sí? Brazos al lado del cuerpo, vais a relajar y lo que vamos a hacer es trabajar desde abajo. ¿Cómo se trabaja el suelo pélvico? La mejor manera de entender el trabajo de suelo pélvico es simplemente saber que hay que aguantar las ganas de ir al baño, de hacer pis y de hacer caca. Eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a trabajar en tiempos distintos, os voy a ir cambiando los segundos para que vayáis trabajando mejor vuestra zona de suelo pélvico. Vale, entonces, vamos a imaginar que al soltar el aire o al coger, yo os lo voy a ir marcando, vamos a tirar de ese suelo pélvico y de ese transverso, que es la parte abdominal que se encuentra en capas inferiores entre el ombligo y el pubis, es la más redondita, la que más cuesta de trabajar, porque trabaja a nivel profundo y nosotros con el abdomen lo solemos trabajar siempre como en gimnasio, en fitness, siempre la capa superficial, nos olvidamos de la de abajo, entonces esta parte siempre está más fofa y más hinchada precisamente por eso y es la que más cuesta trabajar. Hay que trabajarla doble y de manera profunda. Os vais a imaginar una escalera y lo que vamos a hacer es subir como por peldaños, ¿vale?
Nos relajamos. Vamos a inspirar y vas a apretar abajo como reteniendo las ganas de hacer pis y caca, aunque evidentemente no las tengas, ¿vale? Entonces vamos a subir en 5 segundos. Vamos a empezar poco a poco. Y vas a ir apretando, ¿vale? Como reteniendo esas ganas de ir al baño, pero poquito a poco, como cerrando. ¿Lo veis? Eso es lo que quiero. Entonces, al inspirar, vamos a coger esa escalera y voy a ir apretando abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya estoy en tensión máxima. Fijaos cómo el abdomen tira también hacia arriba. Y ahora voy a ir exhalando, soltando el aire por la boca y bajando esos escalones. No suelto de un golpe, sino que voy poquito a poco. 1, 2, 3, 4, 5. Relajo. Volvemos a repetir. En 5 arriba y en 5 abajo. Voy a inspirar, vamos a coger aire por la nariz y vamos apretando ese suelo pélvico despacio. 1, por topes. 2, 3, 4, 5. Ya estoy a tope. Aguanto fuerte esas ganas de ir al baño, de hacer pis y de hacer caca y despacio suelto. 1, 2, suelta el aire por la boca. 3, 4, 5. Nos hará un mejor vacío del aire. Inspiramos. Vamos a subir de nuevo en 5. Sube. 1, 2, 3, 4, 5. Aguanta y ahora lo vas a bajar en 10 segundos. 1, 2. Es difícil, ¿eh? 3, controlar. 4, hay gente que ahora en el 4 ya estará totalmente relajado. 5, eso es lo que quiero que intentéis. 6, 7, 8, 9 y 10. He llegado al final. Eso es. Una más. De nuevo subo en 5. Aprieta fuerte abajo, coge aire por la nariz y súbelo. 1, 2, 3, 4, 5. Fijaos cómo al tensar también trabaja el abdomen, ¿eh? Y voy bajando despacio, pero en 10. Cojo ese escalón y vamos. Suelta despacio. 1, poquito a poco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vacío de aire y termino de relajar. Es como si fuerais bajando ese escalón, lo subo hacia arriba y lo bajo hacia abajo. ¿Sí? Ahora vamos a coger aire en 10 y vamos a soltarlo en 5. Para todos los que habéis tenido problemas de colon, tenéis problemas de intestino irritable, procesos de diarreas que a veces no controláis, etcétera. Todo este tipo de ejercicios vienen súper bien para las que habéis tenido niños por parto natural e incluso por cesárea, porque también trabaja a nivel interno transverso. Para todos los que hagáis muchísimo deporte por los empujes, que tengáis pérdidas de orina, que tengáis, por ejemplo, desprendimiento de vejiga, para todos, todos, todos os viene fenomenal. Así que no importa que seáis jóvenes, mayores, hombres o mujeres, todos a fortalecer ese suelo pélvico. Nos vamos en 10 hacia arriba. Martina, termina esos deberes, venga para ir a la calle. Inspiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy a tope. Y ahora voy a soltar en 5. Suelta el aire por la boca, exhala, 1. 2, 3, 4, 5. Perfecto, vamos una más. Subo en 10. Ese escalón, cógelo. Y ve también, si quieres, tocando tu abdomen. Es una manera para ir tomando conciencia, sobre todo mandándole las señales a tu cerebro de subir esa tensión poquito a poco por esos escalones. Un segundo, Martina. Inspiro. Cojo aire por la nariz y subo, cierro, despacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uy, perdón, y 10. Despacito exhalamos y vamos soltando esa presión en 5, 4, 3, 2, relaja, eso es. Ahora os voy a complicar un poco y vamos a trabajar a la vez respiración,
para nuestra capacidad mejorar también cardiopulmonar. ¿De acuerdo? Ahora yo sé que en Insta se ve bastante mal. Es que me estoy viendo en uno de una manera y en otro de otra. A ver si los giro el próximo día, que no me di cuenta. Entonces, ¡ah! A ver, que si no, nos cierran el live de TikTok. Jolín, a ver, un segundo, Darme un segundo ahora. Ya está, que es que me voy pasando de la hora y si no lo reactivo, nos lo cortan. Entonces, últimas repeticiones. Vamos a hacer en 10 subo, en 10 bajo, ¿vale? Chicos, coge el ascensor, inspira y despacio aprieta. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, fuerte, fuerte, fuerte ahí y despacio suelta el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, relaja. Una más, coge aire en 10, inspiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suelto el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vamos bien? Una más. Coge aire en 10. Despacio, aprieta. Poco a poco, no de golpe. 1, 2, 3. Sube ese ascensor. 5, 6. 7, 8, 9, 10, despacio, suéltalo, 1, baja, 2, baja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Os animáis a unas últimas? Venga, hacemos unas últimas, solo 4 últimas repeticiones. Y escucha, sube en 3, 1, 2, 3. Baja en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sube en 10, despacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aprieta con fuerza y baja en 4, 1, 2, 3, 4, vas a subir en 6, 1, 2, 3, aprieta, 4, 5, 6, estás a tope, baja en 3, 1, 2, 3, sube en 5, 1, aprieta 2, aprieta 3, aprieta 4, fuerte 5 y baja en 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Chicos, fantástico trabajo. Espero que os haya gustado el taller también de suelo pélvico. Es hiper, hiper efectivo. Ya el lunes me vuelvo a conectar. Cuida, cariño. Me vuelvo a conectar. Cuida, Martina. Desde mi centro de normalmente de colocación, lo tengo todo mejor puesto, lo que pasa que ahora tengo gente en casa y ha sido un poco desastre el poderme conectar esta semana, así que bueno, espero que hayáis visto bien la primera parte, sé que se ha visto perfectamente la última, es verdad que la tenía que haber modificado un poquito, pero bueno, el lunes ya nos vemos de manera perfecta, con mayor amplitud, sobre todo para los días que trabajemos con distancia el suelo pélvico, los hipopresivos, etcétera, o los masajes. Entonces, chicos, os deseo un feliz fin de semana, muchísimas gracias, buen día para todos. Os cuesta mucho el suelo pélvico, no os preocupéis que si os gusta iremos haciendo más días. La verdad es que es muy, muy, muy bueno, muy efectivo, muy saludable para vuestra vida. Vais a mejorar muchísimo en vuestra vida diaria, sobre todo los que quizá tengáis problemas en esa zona. Es muy facilito de trabajar, cuesta un poco al principio, pero se le coge el ritmo enseguida. Y daros las gracias a todos los que habéis compartido, los que me habéis seguido, los que dais corazones, los que me habéis dado regalitos. Siempre es un placer. Os espero el lunes en el descanso que hago por la mañana, igual mismo horario a las 9 de la mañana.
Muchos besos y feliz fin de semana.